hasta las 10 de la mañana. Ya Emily ya la tengo lista para llevarla a la escuela. Pero me ando haciendo mi botella de agua porque, ay, amanecí con una cara, Dios mío. Ayer me pegó lo chillón. ¿Hubieran visto cómo me amaneció todo esto? Miren, con la botella de agua se me quita. Pero necesito quitármelo porque en el trabajo luego se dan cuenta. Me miran y me dicen, ay, Bibi, estoy chillando. Y fíjense que la cosa esa que compré para la cara, ay, no, eso lo metí al congelador y eso se descongela luego, luego. O sea, te lo pasas, yo creo que te lo pasas por toda la cara como unos 3 minutos y ya se descongela, no se siente lo congelado. Ya lleva días congelado. Me funciona mejor la botella de agua. Me lo quita mucho más rápido. Ahí vamos, ahí vamos. Miren. Miren, ya no traigo mis marcas. Es que sí necesitaba, porque ustedes me hubieran visto la cara con que desperté, Dios mío. De por sí me costó dormir, me traía un dolor en esta parte de aquí. Pues, y luego también, cuando me estreso bien mucho, yo sé que anoche yo estaba estresada. Estresada y chillona y de todo tenía. Entonces, cuando yo me estreso mucho, aquí se me atora la comida. No podía dormir del dolor de cabeza. De la quiebra. Pero Viviana dijo que se iba a levantar ahora echando tiros a todo lo que da, porque si yo he podido superar 26 años, yo puedo superar otras cosas más, claro que sí. Y no, a darle duro. ¿Y saben qué? Ayer mi amiga Nadia me estuvo dando consejos y es cierto, como ella dice, llevo mucho camino recorrido. Yo he pasado por muchas cosas y llevo mucho camino recorrido. Yo no soy la misma mujer de antes. A lo mejor, fíjense, unas cosas cambié y en otras no. Y ahora soy una vieja tóxica que no debía haber cambiado en eso porque creo que eso no estaba bien. Y me veo en la foto que les enseñé en el en vivo que mi amiga Flor me enseñó. Y digo, wow. Sí cambié, soy otra. En todo, no solamente en lo físico, soy otra. Así que chingarle, muchachos. Voy a ir a dejar a Emily, me voy a ir así, en camisón como estoy. Y ahorita que venga me voy a alistar. Ahora no me voy a bañar, mañana me voy a bañar anoche. Yo me baño en las noches, ¿verdad? Pero... ah, ay no, está haciendo frío, traigo un dolor de espalda, muchachos, que me voy a meter. Ya desayuné. Me estoy mal pasando de comida. No desayuno, me levanto y no desayuno y mi primer break me lo dan hasta como la 1. Y depende de quién es que va a llegar también. Ay no, y ese es un pleito también en el trabajo. Y le dije a mi patrona que por qué permitía que la otra muchacha se fuera sin darnos el break a nosotros. Me dijo, nadie es indispensable en el trabajo, y nosotras podemos. Pues sí, pero tampoco se metió a ayudar para poderme dar el break a mí. Entonces, eso me lo está molestando. Ayer ya no les conté, ayer en mi trabajo. Ay, no, muchachos. Estaba tan despacio que me mandaron a limpiar las mesas y me fui. De ahí me mandaron a hacer los baños y fui a hacer los baños. Dios mío, ¿por qué los hombres son tan puercos? Dios mío, santo. ¿Hubieran visto cómo dejaron un baño? Ustedes lo hubieran visto. Díganme cuenta que no sé si hicieron parados o no sé, pero aquello estaba así. Ay, yo cuando entré y dije, Dios mío, ay no. Yo me puse mis guantes, agarré todo lo que necesitaba agarrar y a limpiar. Porque vieron cómo dejaron el baño. Ni modo de dejarlo yo así porque ni iba de mi jefe y la chica iba a decir, Bibi, ¿qué fue lo que hiciste? Ay, no, pero... de ahí me mandaron a mi casa. Después de los baños me mandaron a mi casa porque ya era mi hora de salida a las 2. Me vine a mi casa.
Y desde que me vine a mi casa, como que la depre me entró, no sé. Ya me voy. Ahora sí. Vámonos, Emily. Emily ya está listo. Ya le puse su lonchera también. Ya le puse su comida. Espero que coma. Emily se me anda enfermando y le voy a dar medicina. Emily se me anda enfermando, muchachas. Ay, Emily, vámonos. Dejen dejar aquí mi botella y ahorita las veo. Muchachas, aunque ustedes no puedan ver mi cara en persona, pero en persona. ¡Ay, qué bonita se mira! Se me quitaron mis de estas. Me voy a poner el colágeno. Se me quitaron. Es que les digo, y que me lo puse como media hora, me pasé la botella. Y ya, o sea, me deshinchó mis ojos. Me los dejó bien bonitos. Me deshinchó mi cara de aquí también, miren. Ay, es que esta rutina deberían de hacérsela en la noche y en la mañana. Yo me la hago en la noche y en la mañana y creo que eso, ay, son cosas que yo antes no hacía, pues porque yo no tenía tiempo, creo que me dedicaba mucho a los míos, pues. A la cocina, limpiar la casa, hacer de comer. Y ahora no, yo desde que ya me divorcié, yo me dedico a mí y solo para mí, o sea, todo para mí. Y pues bueno, y ahora estoy en un momento en donde estoy como antes. Ahora yo me voy a dedicar solo a mí, o sea, estoy en un momento como estuve antes, con el corazoncito partido, pero ahora me voy a dedicar a mí. Y me voy a enfocar en mí, muchachas. Y que el mundo ruede y que la casa se pudre y que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Porque nadie va a ver por mí después. Así es de que me gustó. Y aquí sigo con mi botella, mira. Aquí está mi botella. Es que ese rodillo sí. Sí se siente bonito. Ah, no. ¿Saben qué? Se siente como que ese, en ese ro con ese rodillo te raspa y se supone que si te lo pasas al lado debería de sentirse más rico, ¿ah? Sí se siente más rico, pero creo que a mí me funciona mejor con la botella de agua. Entonces ya me voy a maquillar. Hoy voy temprano, ya desayuné y desayuné temprano porque me estoy mal pasando. Y mi ojo ya me empezó con una tembladera. Y muchacha, cuando me empieza el estrés, no quiero estar estresada de verdad, porque no quiero que mis manchas regresen a mi cara, pero mi ojo empieza a temblarme otra vez. Ya se me había quitado el estrés a mí, ya mi ojo ya no me temblaba. Mi verdad, ahorita, ay, me está tiemble y tiemble mi ojo. Bueno, ya me voy aquí a maquillar, porque me toca entrar a trabajar a las 10 y salir a las 4 de la tarde. Ay, mi patrona. De veras, la quiero matar. Ay, muchachas, ¿qué les cuento? Que para en diciembre voy a regresar en la noche. En mes de diciembre voy a regresar a trabajar en la noche. Porque Emily sale de vacaciones 2 semanas y esas 2 semanas no tengo quien me la cuide. Entonces tuve que hablar con mi patrona y decirle que necesito regresar a la noche por esas 2 semanas nomás. Y me dijo, sí, nomás 2 te voy a dar. Porque tú sabes. Luego me ponen complaint que porque tú regresas en la noche y luego te vas para la mañana. Pero es que ellas son señoras que tienen esposo, tienen quienes cuidan los hijos. O los hijos ya están grandes, no necesitan cuidado. Y la mía sí, pues. Bueno, una de ellas sí, tiene una niña, pero tiene su esposo que no trabaja, entonces le cuida a la niña. Bueno, yo tengo entendido que no trabaja el señor. No sé, a lo mejor un diosicón acá hablando lo que no es. Bueno, pero yo sé que ellas ponen pleito por eso, ponen su queja que por qué, yo regreso a la hora en que yo quiero, cuando yo quiero. Pero no, no se trata de eso. De veras que no. Pero dije, mi patrona, me va a servir para poder sacar mis cheques buenos y para poder
venir a trabajar y yo sé que, y pero antes de eso ya hablé con Mili antes de hablar con mi patrona. Dije a Mili que va a tener que quedar, no es de que le esté preguntando. Como dijo mi hijo, no le tienes que preguntar, la vas a dejar que la cuide, porque ese fue el trato de ustedes. Es que no le pregunté, nomás le dije que yo me voy dos semanas de la noche y que ella se la tiene que quedar. Y solo se me quedó viendo. Y mi patrona le dijo, entonces estamos ya de acuerdo las dos. Y mi niña nomás le dijo, sí. Ya desayuné. Me hice mi café. Porque les digo que en mi trabajo me estoy pasando porque no me están dando mi break cuando es. Entonces, tengo que estar bien. Voy a ver si ahora voy al gimnasio. Traigo un dolor horrible. Ahorita que me acuerdo, me voy a tomar las pastillas porque traigo un dolor en la espalda. En mi bolsa. Ustedes no miren ese tiradero. Ese es mi canasta de ropa. Y acá están mis pastillas. Me voy a tomar cuatro. Que me acordé que, ay, esta no es mi gorra, esta tampoco, me acordé que el miércoles pasado se me olvidó sacar la basura, entonces escuché el ruido del camión y dije yo, la basura. Y salí en friega a sacar la basura, muchachos. A sacar el bote de la basura. Porque si no lo saco yo, no lo saca nadie. Pero ahorita ya se me va a llenar otra vez el bote. Porque ya estaba lleno porque se me olvidó la semana pasada. Entonces, tengo muchas bolsas de basura dentro de una caja. Y pues ahora voy a echar esa bolsa de basura dentro del basurero. Y otra vez va a quedar así. Bueno, vamos a ver qué. Ah, Mili es su día libre, ahora es miércoles. Mili es su día libre, Emily se levantó bien temprano también porque se durmió bien temprano. Emily ayer se durmió como a las 6 de la tarde, despertó a las 7 ahora. Y también yo traté de aprovechar de quererme dormir temprano porque me sentía mal. Y no me pude dormir. Me dolía un poco la cabeza aquí donde tengo mi problema. Y me sentía bien estresada, sentía la comida aquí. No, olvídense. Luego me entró una chilladera. No, ay, Dios mío. No sé, la depre. Ah, y ya me voy, ahora sí. Ya me voy. Ay, entro a las 6 de la mañana, muchachos. Y salgo a las 4 de la tarde. Qué tortura. No me gusta este horario. Ya le dije a mi jefe. Y lo peor es que me dio 2 días así. Creo ahora y el viernes, porque mañana es mi día libre. Mañana y sábado es mi día libre. Ah, así de que bueno, a trabajar con ánimo. Ya me tomé mi café, ya desayuné para no estar con hambre, porque sí me estoy mal pasando. Hay veces que nomás hago una comida en todo el día.
camión. El camión aquí no sirve, eso no sirve. Para llegar a un lado, olvídate. Si quieres llegar al doctor a las 7, a las 8 o 9 de la mañana que tengan la cita, tienes que subirte en el primer camión que pasa a las 5 de la mañana. ¡Ay, qué señora! Mira. Y bien frega, no le importa. Ay, me voy a parquear acá. Acá se mira mi carro desde la cámara allí. Se mira mi Mercedes. Y o sea, si tú quieres ir al doctor o algo que tengas entre las 9 y las 8, te tienes que levantar temprano y a las 4 y media estar esperando el camión porque pasa a las 5. De allí tienes que esperar, saliendo de tu doctor, tienes que esperar hasta que pase otra vez el camión. No, olvídense. No, es algo que se te va todo el día en la calle. Si no tienes carro y vas a usar el camión, se te va todo el día en la calle. Luego hay un camión que viene de California, City, creo, y nomás... Ah, no, de Boro, Barstow, no sé si de Boro o de Barstow. Nomás viene una vez a la semana, los miércoles. ¿Se imaginan esas personas que no tienen carro para venir de allá para acá? O sea, solo pueden hacer planes los días miércoles para venir a este pueblo o a otro lugar. Ay, no. No, no, no. Yo creo que allá funciona más la ambulancia, porque si no tienes carro, ¿cómo llegas al hospital? No. Por eso no me puedo mover para otro pueblo, muchachos. Sí podré. Bueno, yo no me puedo mover al pueblo donde vive mi mamá porque es carísimo. Ahí no me alcanzaría para vivir a mí. Y si los planes de Milly más adelante estén que se va, y tú, y me voy a quedar yo por ahí embarcada y sin poder pagar. No. Ah, voy a esperar. Para el mes de enero me dijeron que esperara. A ver si había algo para mí. Voy a esperar. Y ya, como les dije un día, yo no sé si ya les voy a grabar o ya no les voy a grabar. Porque yo ya voy a tener que buscarme otro trabajo. Ya no voy a tener tiempo para nada. Ni para andar en TikTok, ni para hacer videos, ni para hacer en vivos. Me va a tocar trabajar doble turno. No aquí, porque aquí no me lo van a dar el doble turno, pero sí en otro lado, pues. Las dejo. Ya me voy para adentro. Todavía falta, creo. Mi teléfono, el otro viene muerto. Que como ya ni uso el teléfono, muchachos. O sea, ay, que se me cayó mi cola y luego lo voy a andar buscando. Ya no uso mi teléfono. Ya me voy. Las dejo y las vidreo. Las vidreo al rato, ¿ok? Vale. Buenas tardes, muchachos. Ay, Mini me está mandando un mensaje. Me diciendo, ma, ya son las 5 y no ha salido. Son las 5:20, muchachos. Me tocaba salir a las 4, pero no había cocinera y pues tuve que quedarme. Me eché una platicada todo el día, he estado muerto. Ah, espérenme. No estuvo muerto, pero tampoco estaba así como que ocupado. Y no me quedó de otra más que quedarme. No había cocinera, pues sí, nomás se iba a quedar una. Y necesitan a fuerza quedarse dos. A esperar hasta las 5 de la tarde que vengan las otras dos. Entonces, son 5:20 y ellas apenas llegaron. Pues ahora sí ya me puedo ir para mi casa. Bueno, voy a ir a mi casa rápido a la pipi. Y de ahí me tengo que ir para la escuela de Emily, porque Emily la tengo que recoger a las 5:40, en lo más tarde que yo puedo recoger a la Emily. Porque si llego exacto a las 6, olvídense ya. Para ellas yo ya llegué tarde. Ya me cobran $10 por haber llegado tarde. Y no, o sea. Yo no sé, a mí cuando yo apunté a Emily en ese programa, a mí no me dijeron que me iban a cobrar $10 cada vez que llegara tarde. Esta semana me toca a mí. En ese lugar donde Emily
ya llegué hace rato a mi casa. Ah, voy a hacer de comer. Tengo una carne molida, pero no sé ni qué voy a hacer con la carne molida. Créanme que no sé. Tengo cilantro y tengo cebolla. Me dan ganas de hacer unos tacos porque tengo ganas de unos tacos. Yo creo que eso es lo que voy a hacerme. Unos tacos y voy a ver si le hago una sopa de... a ver si le hago una sopa de... una sopita de Emily, no sé. Porque Emily dice que quiere comer, pero no sé qué es lo que... ¿qué le voy a dar de comer? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que sí. Yo creo que yo me voy a hacer unos tacos. Huele algo rico aquí. No sé qué sea, pero algo rico huele. Ah, mañana es mi día libre, muchachos. Mañana es mi día libre. Y mañana voy a... ay, miren, les digo que tengo carne. Mañana voy a... poner unas luces allá arriba del techo. Sí, voy a hacer la carne para los tacos. Eso es lo que voy a hacer. Ay, tengo que ir por unas tortillas y tengo que ir antes. Así es que... ¡Emily! ¡No te quites la ropa! ¡Vamos para la tienda! Tengo que ir a comprar unas tortillas. ¡Rápido! Ay, miren. Yo la voy peleando con ella. Voy peleando con ella porque dice que yo no le quiero comprar un dulce y su papá todo el tiempo le compra un dulce. Que él le dice que todos los días no, pero que su papá sí se lo compra. ¿Cómo ve? Vámonos, mejor, vámonos. Para no estar peleando. Tengo que ir a la tienda por tortillas porque no tengo tortillas. Ni siquiera tacos. Tengo que tener tortillas. ¿Qué más? Cilantro y cebolla tengo. Nomás me hacen falta las tortillas. Y desde hace días las ando trayendo de la tienda y se me olvidan. No sé, de veras. Pero ahorita es lo que voy a hacer. Me voy a hacer unos tacos de carne molida. Ay, déjenme cerrar aquí porque Emily no cierra. Uy, ahora está haciendo un vientecito bien helado porque está haciendo un frío. Ay, ya cállate tú. Está haciendo un frío. Ay, no, sí. Y luego a mí se me ocurre salir así nomás con un suéter. Es que yo llegué del trabajo y entonces, nomás llegué del trabajo y me... ay, 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 me iba a poner... Me puse a esperar a Emily. Llegué del trabajo y me puse a esperar a Emily. Y ahí nomás me fui a recogerla a ella. Y dije yo, bueno, pues voy a... Voy a ir a hacer de comer, dije. Pero voy a hacer tacos. Mañana es mi día libre. Entonces mañana pienso. Mañana que es jueves. Ay, voy sin luces. Voy a ir hasta el Stay Brother porque en la tienda de aquí no hay tortillas. En las tiendas chicas de aquí no hay. Sí hay unas tortillas. Pero esas tortillas están malísimas, feas, lo que es feas. No sé de qué marca son, pero a mí nomás me gusta comprar la Guerrero. Y aquí no encuentras esa. Aquí encuentras unas tortillas feas. Sí les dije que me tengo que mover de casa. No encuentro casa y luego esta casa... nadie contesta el teléfono. Nobody was calling me a phone. ¿Alguien te habló? No, yo te dije no. Que no tienes que contestar. I said no. Okay. Every day somebody called my phone. Oh, ¿sí? Yeah, and recently I took care of my last week. Somebody was calling me. Okay. I turned my phone off. Because somebody was calling me, but I turned my phone off. Because you know here. Mañana es mi día libre, pero no sé si lo voy a tener libre. Porque mi compañera me dijo antes de irse del trabajo, me dijo, Vivi, me dice, el rato te mando un mensaje para ver si vienes por mí o no. Dice, porque yo tengo una cita al doctor. Le dije, ok. Y dije, pero yo te mando un mensaje. Dice, para que sepas, porque ella creo que entra a las 7 de la mañana. Entonces, para yo saber y ya poder.
camisa porque siempre que me pongo sombra y con este color de camisa se me ve raro. Y luego, ¿qué pasó aquí? Ay, está muy lleno esto ahora, ¿por qué? Y luego no puedo cruzar para allá. Santa cachucha. No sé, no sé qué es lo que están haciendo acá. No, es que iba a abrir un hoyo allí. Me voy a parquear allá a ver si... ¡Ay, no! Yo pensé que había parking. ¡Ay, no! Ni uno. ¡Ay, tira, me iba a meter ahí, pero ahí no es! No, me voy a parquear hasta acá. How people get in? Ah, por la otra puerta. Vamos. My phone is really dead. ¿Y entonces para qué lo cargas? My phone is working and it started dead at once. Abrir mañana, entonces va a llegar
temprano, como eso de las 9 a la casa, entre 8:30 y 9, porque ella se va a querer dormir temprano. Pero si en el caso que ella no entra a las 5 de la mañana, ella va a llegar hasta las 12, la 1. Acá está mi acá está mi carne, mi última tortilla. Pero pues por acá tengo mi cilantro. Ay, aquí están mis otras tortillas. Y el aguacate. Y acá están mis tacos. Y esto es lo que me voy a comer, así que aprovecha para la que esté cenando también. Muchachas, ay, ya salí de bañarme. Me pongo esa cosa para que no se me moje el pelo de aquí de las orillas, porque ay, se me pone crespo. Pero cargo un dolor de cabeza que me lo tengo que soltar. Ya me despido de ustedes. Que pasen muy, muy bonita noche. Ay, está haciendo un frío. Me acabo de bañar. Y está haciendo un frío. Ay, no. Y esto que está, el calentón lo tengo puesto, muchachas. Miren, voy allá a la mesa. Ahí hay un calentón. Yo lo tengo puesto. Y el calentón de la casa de allá está puesto. Pero, ay, yo no sé por qué está frío. Ni el de la sala lo sentí. Mañana es mi día libre, mañana es jueves. No me he sentido bien. No me he sentido bien, ni emocionalmente ni físicamente. Pero bueno, ahí lo dejamos. Mañana es jueves, mañana es mi día libre y mañana voy a llevar a Milly al doctor. Porque a Milly le están pasando cosas que ya me preocupó. Ya me preocupó porque yo luego les cuento. Pero voy a llevarla a que le hagan unos exámenes de sangre. Necesito que a ella le hagan unos exámenes de sangre para saber qué es lo que le está pasando, porque yo la veo a Milly sin color. Todo el tiempo la veo cansadísima y no sé, no me gusta, no sé. Yo, ay, es como que cuando yo estoy, algo me da vuelta aquí en la cabeza. Ay, no quiero ni pensar. Pero bueno, primero Dios, Milly esté bien. Voy a ir a que le hagan esos exámenes. Y yo les cuento después, ¿ok? Ahora sí, que pasen muy bonita noche y que se vayan a dormir tranquila, a gusto. Ay, dejen de destaparme. Díjole, Elisa, ¿para qué te perfumas tanto? A mí me gusta, huele rico, para mí me gusta. Pero ya, ay, ay, huele hasta peinada. Ay, de veras que estoy loca. No estoy loca, muchachos. Y ahora sí ya me despido de ustedes. Qué pues, bonita noche. Las quiero mucho. Gracias por apoyarme. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por sus comentarios. Yo siempre leo sus comentarios. No tengo tiempo para contestar ahora. Ya no tengo tiempo para contestar. Pero yo les pongo un corazoncito porque yo sí leo los comentarios. Y les pongo un corazoncito. Y lo hago en mi tiempo de mi lonche, de mi trabajo. ¡Ah! Y me voy a pasar mi de esta. Ya me lavé mi cara. Entonces, esta es la botella que les digo que me paso. Esta botella es de plástico, ¿no? Me preguntaron que si era de vidrio. No, es de plástico. Pero la pongo a congelar y cuando yo la termino de ocupar, pues ya la vuelvo a meter al congelador y ahí se queda en el congelador. Y cada vez que la saco del congelador le doy una lavada para podérmela pasar aquí. No crean que me la pongo así nomás, no. Y ya. Pero pues este me da un estironcito, ya que no me puedo hacer una cirugía. Me quería ir a poner, les dije a ustedes que me quería ir a poner un botox, pero no he encontrado el lugar. Me dijeron, Flor me dijo que me iba a averiguar
¿Dónde es que iba su amiga? Pues yo supongo que en Los Ángeles hay mucho, pero para ir a Los Ángeles, quiero ir a uno aquí cerca, no a Los Ángeles. Pero bueno, esto es lo que me voy a hacer ahora, mi rutina de todas las noches y todas las mañanas antes de ponerme el maquillaje. Es lo que me hago. Las dejo. Que pasen bonita noche. Bye. Un beso para cada una, muchachas. Bye.